Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y esta vez traemos una jornada deportiva futbolera aquí en Rocket League. Muchachos, la temporada 3 está a todo lo que da, muchachos. El Rocket Pass lo estamos llenando, estamos tratando de llegar a lo más que se pueda. Vamos en el nivel 107, ya desbloqueamos varios carritos, varias onditas, pero en esta semana se me hizo una compra, muchachos. Ahí fuimos al tianguis, fuimos a revisar qué chucherías había y dijimos, mira nada más este carrito bonito, hermoso que me encontré, es el Running. Por ahí GXT, sí. Es con el que alguna vez me lo prestaron en el juego, muchachos. No sé si fue error del juego, pero me lo prestaron. Estaba muy bonito y dije, presta, me gusta. Y después me lo quitaron. Y ahorita lo vine a encontrar por azares del destino, muchachos. Así es que con este nos vamos a rifar esta jornada. Trae sus rueditas ahí de dragoncillas bien pilluelas, muchachos. Y creo que esta vez va a ser una jornada de puras wins. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto, si nuestra habilidad no lo permite. Muchachos, empezamos esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Inauguramos esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports, muchachos, con este partido en la tierra, en la cancha de Salty Shores. Ahí va Vilos, tranquilo, primer tiro, muchachos, andaba poniendo peligroso en escasos segundos de juego, pero Vilos estaba atento al balón. Por el equipo naranja, muchachos, tenemos al portero de Cristo, Chad Vilos, muchachos, a Goofy, a TVXY. Ahí está el tiro, sacando el balón del peligro. Ahí va por el equipo azul. Tenemos a Sean, Astro y Full Send. Muchachos, el partido empezó calientito y ahorita las pasiones se ponen con todo. Ahí va el centro de Bay. Quedó ahí. Ahí va el tiro. Viene Milos. ¡Gol! El primero. Su compañero, le dije Bay, pero se dice TVX, ay, no sé qué, pero se llama Bay para mí. Deja ahí un balón muertito, todos pasan de largo y Milos se avienta dando una pirueta impresionante para meter el primero. 1-0 los Orange. Ahora sí, ¿qué onda? Se están acomodando bien las cosas ahorita, Bay. Vamos a llamarle Bay, les dije. Ahí está el remate de los azules y ahí queda. Queda peligrosa para Bay. La sacó perfectamente, muy buen jugador, Muy buen jugador. Ahí se ve que tiene técnica, se ve que tiene juego, muchachos. Vamos a ver si no quiere jugar solo, ¿verdad? Por el momento ya metió una asistencia importante para el gol de los naranjas, así es que no hay que juzgarlo tan rápido. Ahí vienen los azules. Full Send la levanta para Milos. Milos la pone ahí pegadita nada más. La peló ahí tantito con la llantita y la sacó en vez de acomodarla al área contraria. Ahí va Milos. El rebote puede beneficiarles, el rebote, ahí está el vuelo, ¡Milos! La cruzó demasiado, pero Bay está ahí, ¡venga Bay! Ahí está el bloqueo de parte de los azules, ahora la pelota la tienen los azules mismos. Ahí está el remate, Milos va a quitar, ¡oh! Por poco la estrategia le funcionaba. Milos iba con toda la inercia a tratar de romper al sujetín que estaba cubriendo su arco. Y ahí va el centro de Astro, pero Milos antes, ¡Astro ya empezó de puercón! Ya empezó de puercón a golpear gente, no hay problema, ya nos acostumbramos a eso. Vámonos, sacando la pelota, el jugador Goofy. Ahí está el remate, empezó. ¡Ay! Yo pensé que se iba a ir al fondo de la red, pero pegó en el travesaño, afortunadamente para los cálidos. Y ahí va Bay, la pone papá, Milos nada más, ¡fírmala! ¡Gol! Mira nada más, Bay, cómo la pone. Milos se suspende en el aire y también venía Goofy, pero Milos avienta ahí primero el carro y mete el segundo en su cuenta personal y también para el equipo naranja. 2-0, muchachos, casi mitad del partido y los naranjas están yendo sobrados, se están viendo tranquilos nada más. Les prometimos al principio de este episodio que ojalá sean puras wins, o sea, ojalá sean puras victorias de parte del equipo local, muchachos. Ahí va Goofy, intenta sacar la pelota, pero Milos antes. El azul ya se andaba saboreando ese tiro y Milos vuela. Ahí está antes el jugador azul para sacar el peligro de su puerta. Ahora va para el centro, banda derecha, la tiene Astro. Astro está volando, Astro haciéndole honor a su nombre, pero antes Goofy y Bay, muchachos. Bay poniendo de todo, demonios, en esta cancha arenosa. Y ahí va el remate, doble remate a la pared. Vámonos,
sacando la media cancha. Milos no tiene nada de jugo, pero va con toda la convicción y alcanza a desviar ese balón. Que ahora Astro sigue buscando. ¡Qué buen centro! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen todo! ¡Gol! La levantó impresionantemente por la banda y dijo, ¡ahí te va! Le voy a pegar a ver qué sale. Y ahí está el tiro. Le ayuda un poquito el techo del lugar para que mande esa pelota hasta el fondo para lograr así el descuento por parte de los azules. 2-1, 1.50 por jugarse. Y el partido está calientito. Los azules ya empiezan a tener un poquito más de confianza. Los azules ya se van con Toño. Se van con Toño. Milos ahí hace la frenadiña pernambucana. Ahí está el remate. ¡El centro! ¡Otra vez! ¡Bey! Aventándose con todo y ahora chocan entre los dos. Y Milos la levanta, no tiene nada de jugo, pero va por él. Va por él, ahí va el remate. ¡Centro! No lo pudo mandar, no lo pudo mandar. ¡Bey ya venía detrás de él! ¡Y esta puede ser! ¡Astro la tiene de nuevo! ¡Astro la tiene de nuevo! ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Astro solito está haciendo que el equipo azul reviva, muchachos, con ese tirano que trae por carro! ¡Mira nada más! Ahí la levanta, ya sin ningún tipo de defensa, mete el empate para su equipo. Un minuto por jugarse, muchachos. Y este partido va a cerrar con todo. Solamente mencionamos un poquito que el equipo azul andaba sobrado y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Se vino el empate. Se vino el empate y ahora aguas que no vengan a meter el del gane. Y Milo se levanta, ¡gol! ¡Otra vez Astro! ¡Él solito está cargando al equipo! Los otros no es que no participen, pero ni siquiera asistencias, mira nada más. Astro nada más tenía que tocarla y ahí llegó Milos a empujarlo, pero demasiado tarde, porque en cuestión de un minuto le dieron la vuelta a este partido. Los naranjas, algún jugador naranja ya se quiere retirar porque dice, ay, 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 nos van a ganar bien feo, nos van a ganar bien feo, así es que yo creo que nos vamos mejor. Ahí está el remate, Bey. Bey se acordó que jugaba bien y mandó el centro, ahí está, puede ser, pasó muy cerca, pero a la vez no hizo daño. Ahí está el remate. Milos lleva, pero los tres jugadores azules están clavadísimos en su portería. Quieren ganar este partido a como de lugar. Solamente quedan 30 segundotes. 30 segundotes para lograr el milagro. No sé si se puede hacer, pero ahí está el remate. Venga, Bey contra Astro. Le gana el jugador cálido. La pone ahí. Otra vez la intentaba perfecto. Si la tocaba era gol, ¿eh? Ahí va Milos. Ya se desapareció Goofy. ¿Qué pasó, Goofy? Ahí está el remate. Puede ser Bey. Viene Bey. Cerca la pelota. Este puede ser de Milos. La pone por gol. 8 segundos solamente quedaban del partido. Y Milos da toda la vuelta. Mira como camionero, demonios, en glorieta. Y tómala. La pone ahí. Y el mismo Astro se encargó de poner el empate, muchachos. Partidazo, partidazo que estamos viviendo en este primer encuentro de la jornada deportiva. Y ahí están todos, 6 segundos nada más. Aquí puede haber un desastre o puede haber un milagro. Vámonos, ahí está el tiro. ¡Que pegó ahí! ¡Se va a acabar el tiempo! Se va a jugar un tiempo agregado en cuanto toque el balón. Vamos a ponerlo, ahí está. Tiempo adicional, el primero que meta gane. Y vámonos, vámonos todos. Ahí va Bey a chocar la pelota. Va por el impacto y esta puede ser peligrosa, va a bajar peligroso. Nada, nada, antes Goofy. Antes el Goofy que no se había visto en todo el partido. Pero ahora salió para ponerle seguridad al tiro, al barco. Ahí está, antes Astro ya se estaba relamiendo los bigotes ahí con esa, con esa oportunidad. Ahí va el centro de Milos, esta puede ser peligrosa. ¿Quién está? Goofy, ¡fírmala! ¡Gol! ¡Goofy! ¡Vamos, el Goofy! Mira nada más cómo se levanta como un ángel y la pone hasta el fondo de la portería. Y ahí logra el gane para el equipo naranja. ¡Partidazo, muchachos! ¡Partidazo! Se nos fue el otro jugador, Bey, pero Goofy está ahí más que... No necesitamos a nadie más, muchachos. MVP, al parecer fue Goofy, no, Milos, no sé, es que se fue el otro sujeto y no se vio quién demonios era el MVP. Pero ahí está, muchachos, primer partido buenísimo, buenísimo. Continuemos con este nivel en el siguiente partido. ¡No se vayan! Segundo encuentro de esta jornada futbolera, muchachos. Vamos a darle otra vez defendiendo los colores naranjas por parte del equipo cálido. Tenemos a Plasma Unit, Chad Milos y Wu-Tang.
Wu-Tang, se escucha bien, ahí está el tiro, remate, gol de PBNG. Ni siquiera la alineación del equipo azul habíamos dado, ya estaban metiendo ahí el tiro. Es que fue un remate fortuito ahí, pero muy bien visto de parte del jugador PBNG de los azules. 1-0 a escasos 7 segundos del partido. Vámonos con todos, los agarraron dormidos, gol de vestidor. Esos nunca son buenos, nunca son bienvenidos, muchachos. Ahí está el primero, ahí está el centro. Esto puede ser de Milos, ahí lo tapaba, pero no, siguió la pelota. Es que él siguió la máxima, o pasa el balón o pasa el jugador. En este caso decidimos cubrir al jugador. Ahí está, por el equipo azul tenemos a PBNG, el autor del gol del azul. Ahí viene el remate, primero Milos, esta puede ser otra vez el autor del gol. También tenemos a P-Hole, que es el mejor nombre de la vida, y Olis, cómo no, Olis de este lado también. Venga, entre Gutan y Pijol se rifan, ¿eh? Ahí está el centro, remate Milos en el travesaño, sin broy el poste, muchachos, porque ese balón se quería meter, habían hecho una muy buena jugada, el equipo naranja se está conectando, y esta puede ser, quién la pone, Milos otra vez, solo. Pensé que venía por atrás uno de los jugadores naranjas para rematar con todo odio, con toda fuerza. Pero al parecer se vieron un poquito distraídos, muchachos. ¡Ahí está el remate! ¿Quién está, Olis? ¿Quién está? ¡Ahí está el tiro otra vez! ¿Quién la levanta? ¡Milos la saca! ¡Nadie la saca! Pero Wu-Tang, ahí como se pudo, manda esa pelota fuera de peligro. ¡Ahí está el remate otra vez! ¿Quién está? ¡Vámonos, Wu-Tang! Wu-Tang saca la pelota, despeje alto, despeje claro, y viene Milos, puede ser este el remate. ¡PBG! La saca antes Olis. Olis la saca, que viene haciendo un buen trabajo defensivo. ¿Quién está y a dónde? Milos, tranquilo, muchacho. Ahí, poco a poco, se van acomodando. El peligro sigue latente en el área naranja, porque los azules van con todo, y el remate venía de Wu-Tang. Y entre Milos y PBNJ, se peleaban el balón en las alturas. 1-0 todavía, los azules la llevan, no se ponen de acuerdo ahí entre compañeros, y eso hace que pierdan una oportunidad muy clara de cara al arco naranja. Ahí está el tiro de parte de los azules. Vámonos, esta puede ser contragolpe, matón, ahí está primero, Olicio, PBNJ destroza a Milos, y la pelota termina. Esa pelota peligrosa termina del otro lado de la cancha y ya se puso sucio el partido. ¡Ya está el remate! Wu-Tang en el fondo sacando el balón. Y el partido está con todo, muchachos. Ida y vuelta, toma y daca. El balón no se para. Ahí va Plasma. Plasma que hasta el momento lo vimos. Ahí está Milos, el remate. ¡El Doctor P-Hole la sacó, muchachos! ¡Demonios! Yo no sabía que era doctor, pero ahí Milos otra vez. Ahí va Milos, puede ser, ahí va el remate, ¿quién cierra? ¡El tiro de Milos se fue ahí, pegó en el travesaño! ¡Nada, demonios! La pelota no quiere entrar, muchachos, parece que le negaron el acceso, dijeron tú no entras a nada, no tienes nada que hacer aquí, así es que vete, por favor, demonios, le dicen a la pelota. 1:38 por jugarse, y esto se está poniendo muy complicado para los naranjas, que no pueden llegar al área. Ya hicieron un par de jugadas de peligro, pero no han sido suficientes para meter el balón hasta el fondo. Ahí va PBNJ contra Milos. Milos gana el duelo, gana duelazo ahí, le pegan un caballazo ahí de este lado. ¿Quién va, Dr. P? Dr. P, Baby Pips. Ahí va el remate. Vámonos, Milos. Mide perfectamente el rebote y otra vez. Ahí está. No puede salir el equipo naranja. Los azules están sobre, sobre todo. Vámonos. Ahí va Milos de nuevo. El choque. ¿Quién va? Wu-Tang. Pega en el poste, PBNJ. Otra vez. El equipo azul está dominando por todos lados. Por donde se vea, los azules van. Venga, ahí va el tiro. Venga, Milos la busca. Se le fue asquerosamente. Intentaba hacer una jugada mucho antes de controlar la pelota. Y así no se puede. No sé qué está intentando el jugador naranja. Y ahí van, 30 segundotes nada más. Y todos chocan el balón. No sé, y ahí está. Puede ser. ¡Gol! Plasma Unit.
dice, espérame tantito, aquí le meto un punterazo y que sea lo que Diosito quiera. Y ahí está, ni siquiera Dr. Pijol pudo hacer algo con ese balón. El empate llegó a solo 20 segundos de que se acabara y esto va a cerrar cardíaco. Cardíaco, muchachos. Ahí está el tiro. Levantada importante, el mismo Gután. Se llenó de balón y hace el gol para meter la ventaja. Mira nada más cómo vuela. Empieza a dar piruetas en el aire y con la llantita derecha la pone hasta el fondo de la portería azul, muchachos. 2-1. Solamente pasaron escasos segundos para que los naranjas tuvieran el control de este partido, muchachos. Pero los azules no se van a dejar. Hay un tiro chueco, pero sigue el peligro. Sigue el peligro, manda el centro, ahí está, puede ser. Vuelan todos, pero nadie le pega. Vuelan todos, nadie le pega. Ahí va PBNJ, que es el autor del primer gol. Vámonos, vámonos, esta puede ser. Vámonos. Y luz, ahí está el remate. ¡Se acabó! Ganadores, los naranjas. MVP, Wu-Tang West. Muy bien ese jugador que no dejó nada, no se rindió hasta el último segundo, peleó la pelota y puso emocionante este partido para darle la vuelta a este encuentro hasta las últimas instancias del partido, muchachos. Dos partidos emocionantes hemos tenido, vamos al tercero, que siga así de bonito, muchachos, no se vayan, continuamos. Último encuentro de esta jornada futbolera, muchachos, de nuevo naranjas azules, pues no hay otros, muchachos, no hay otros, tenemos que tener esos. Así es que por el equipo azul tenemos a Chad Milos. ¿Quién más está? Espérense tantito, que había peligro. Tenemos a Chad Milos, tenemos a Hailey y a Juan Diego Zuleta. ¿Por qué pone todo su nombre? Pero bueno, qué buena onda. Ahí va el remate, se fueron los tres. Ahí está el tiro, el gol de Waboom. El tiro, se fueron los tres, fueron a rematar los tres jugadores azules. ¿Quién sabe qué estaban haciendo ahí? Pero la pelota salió de forma fortuita en contra de ellos, muchachos. 1-0, 20 segundos apenas habían concurrido de este partido. Ahí está el remate, ahí está el choque. ¿Dónde están todos? ¿Quién sabe? Ahí está el tiro del mismo Hailey. Ahora por el equipo naranja, no le habíamos dado la alineación. Está Huevón, Todman Jr. y Curry Lover. Sacando la pelota. Ahí la llevan. La tienen todos. Milos recentra ese balón. Vámonos. Ahí está. Bien anticipado por Tutman. Ahora quien remata. Los tres jugadores naranjas defendían férreo. Ahora van, la tienen todos contra Milos. Todos Milos antes. Les digo que ya está acostumbrado a este tipo de jugadas. Él es un defensa nato, muchachos. Ahí está el remate. Vámonos, Milos. Le pega un toquecillo para que remate y se le fue mucha pelota, vio demasiado balón y dijo no, creo que no le doy, se siguió derecho. Ahí están los azules, el Juancillo, vuela este carnalito, Milos antes, ahí está el remate, puede ser, va, no, le dijo no va de parte de Todman, que él está agarrando muy serio el papel de defensa en su equipo. Ahí va el remate, Juancillo, la tiene Todman, ¡ay! La andaba poniendo como un profesional ahí. Ahora va el remate otra vez. Explosión de Juan Dieguillo. Juan Dieguillo ahí la ponía. Ahora va Milos. No deja que ese balón rebote porque si no se resulta peligroso. Vámonos. ¿Quién más viene? Juan Dieguillo. Sal, muchacho. Si vas a salir de una vez. No hay medias tintas aquí, muchacho. La lleva. Va por la banda izquierda. Hailey lleva el balón. Se le ve confiado, ahí está el remate, viene Milos también, antes Todman, les digo, Todman está tomando muy en serio su papel de defensa, ahí está, Waboom la intentaba, la tiene Hailey, la puso complicada ahí, los jugadores naranjas se habían quedado pasmados ante el tiro, ahí va Todman nada, Milos muchachos, entre defensas nos topamos, ahí está el remate, ahora la llevan. Por la banda derecha atacan los naranjas. Por la banda derecha, ahí está. Juan Diego no se encuentra, muchachos. Juan Diego está como rondando las paredes, muchachos. Está aventándose de arriba para abajo, saltando, pegando, lo que intenta, pero nunca le da la pelota. Y ahí va, me está callando. No, pensé que me iba a callar el sujetín diciendo, ahí te va, muchachos. ¿Cómo que no me hallo en el campo? Si apenas voy a ir empezando, apenas voy calentando, demonios. Ahí le lleva a Todman. Todman otra vez falla un poco el tiro y viene todo, exactamente.
Juan Diego, les dije, Juan Diego iba con todo y por poco le sale un tiro a la portería perfecto. Pero ahí van todos, ¿quién le pega? ¡Nadie! Guabum, el autor del único gol, sacó ese balón de forma dramática. Porque se venía todo el poder al Juan Diego. Juan Diego lleva la pelota, ahora ya está agarrando el rol de líder. Haley, sale del... ¡Ahí está el remanada! ¡Entre los dos! ¡Ay, el balón se fue por arriba! Y por poco andábamos cantando el segundo de los naranjas. Ahí va Milos antes, anticipa. ¡Aquí la tiene! ¡Quítate! ¡Juan Diego! ¿Qué hiciste, Juan Diego? ¡Oh, el remate! ¡Todo se quita la pelota! Ahora Milos se la quita a Haley. ¡Demonios! Aquí no hay comunicación, muchachos. No están hablándose, no están diciendo lo que se necesita escuchar en la cancha. Y ahí van los tres otra vez. ¡Háblense, muchachos! ¡Haley! ¡Uy, Haley! ¡Oh, el remate! ¡Juan Dieguillo! ¿Quién la saca? ¡Demonios! Ahí está, solo queda un minuto y Milos vuela. Esta puede ser, pero todos están en la portería. Ningún balón va a ir hacia gol. Porque estos juguetines todos están defendiendo el mismo lugar. Ahí está el remate. Milos tapándole a Chotman, al parecer. Ahí va. Se está acabando el partido. Solamente quedan escasos segundos. Milos la lleva. Milos ya se llenó de balón. Nada, muchacho. Dijo el defensa, 30 segundos solo por jugarse, muchachos, y esto se está poniendo pesado. ¡Oh, el remate quedó ahí! Nada, ahora la lleva Juan Diego, venga, mete el centro, papá, mete el centro, llénate. Tolman en el fondo, muchachos, este defensa debe ser la pesadilla de este equipo por el momento, muchachos. 7 segundos, se va a acabar este partido, puede ser Milos, puede meter el centro, mató, nada, otra vez. Todman, muchachos, denle el MVP, porque este triunfo es de Todman, muchachos. No, fue guapo, no, a ver, aquí se le tiene que dar a Todman, porque sacó como 47 oportunidades de gol, muchachos. Estuvo muy bueno este partido, sufridos los tres. Estuvieron al tiro, muchachos. Así es que hasta aquí llega esta jornada, muchachos, emocionante, en la que estuvimos con al borde de la silla, muchachos, dándole de todo, dándole con qué hablar, muchachos. Pero todo se tiene que terminar por una u otra cosa, muchachos. Así es que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré el lunesillo, muchachos, con una seriecilla nueva, dándole con todo, dando con qué hablar, creciendo juntitos de la mano, siempre y cuando, muchachos, ustedes sigan aquí de mano seco. Muchachos, yo me voy, yo soy Chad, cuídense mucho, que tengan muy bonito fin de semana, nos vemos el lunesillo, los espero aquí puntualmente, muchachos, con otra seriecilla. Yo me voy, bye.